Bueno, después de mucho tiempo de trabajo, nosotros pudimos ir por fin a competir a Boston, pero fue mucho, mucho el esfuerzo que tuvimos que hacer, ya que tuvimos que trabajar en las vacaciones de verano y en las vacaciones de invierno. Y además de levantarnos muy temprano todos los sábados para poder ir a trabajar a la Universidad Mayor allá en Huechuraba. El tratamiento para la enfermedad celíaca hoy en día es una dieta libre de gluten, la cual esencialmente es muy cara y decepcionante, ya que los alimentos libres de gluten en este país son muy caros. Ahora, el tratamiento que nuestro equipo propuso fue la creación de una píldora, a través del uso de una enzima modificada conocida como la Cubomax, para así digerir el gluten de manera eficiente. Ahora, la enzima conocida como Cubomax es en realidad una enzima mutada, una mutación de una enzima conocida como la coagulasin AS, pero que a la vez es eficiente a la hora de degradar el gluten. Fue una experiencia increíble, fue una experiencia maravillosa. Creo que es indescriptible cómo han crecido los niños. Yo comentaba en alguna vez que los niños que yo tomé hace 2 años casi ya, porque fueron 2 años de arduo trabajo, tanto para ellos como nosotros como los docentes, no son las mismas personas que están hoy. Hoy crecieron, están llenos de experiencia, ir a competir a otro país, demostrar que en Chile es increíble darte cuenta que hay muchos países o muchas personas que no saben dónde está Chile. Entonces poder nosotros ir a empoderarnos dentro de la ciencia con un grupo de high school es algo que es inexplicable y es una experiencia que yo invito a los profesores. Muchas veces somos medios tímidos en esta área porque cuesta conseguir los financiamientos, cuesta trabajo, pero vale la pena porque es un crecimiento personal enorme. Bueno, primero, nosotros orgullosos como comuna que este grupo de 6 chicos de la comuna llegaron hasta Boston a competir entre 280 equipos de 128 países, así que realmente orgulloso del logro que han obtenido ellos y bueno, destacar la genialidad que han tenido para poder generar este proyecto y poder buscar una solución para la enfermedad celíaca. La verdad es que es una idea tremenda, yo creo que hay mucho talento en estos chicos que tenemos que seguir apoyando. Nosotros como municipio nos sumamos a la cadena de apoyo. La verdad es que detrás de este logro, de estas medallas, de este tercer lugar que hemos tenido en Boston, abajo nosotros hay un tremendo esfuerzo y sacrificio de familia, sus papás, sus mamás, ellos también, de poder prepararse, incluso suspender vacaciones, los padres organizarse a través de rifas para poder buscar recursos para poder llegar a esta competencia. Y nosotros como municipalidad desde el principio sentimos interés por apoyarlo, porque creemos que los chicos con talento hay que apoyarlos.